Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí estamos comenzando su programa La Cosa Como Es. Una servidora Edith Febles. El día de hoy para mí es especial ese agradecimiento y cumplimos un mes. Un mes desde que comenzamos este proyecto lleno de muchísima ilusión, de muchísima gente colaborando y de expectativas de hacer del ejercicio periodismo una práctica cotidiana de servicio a la gente y a los intereses de la gente. De que ustedes sepan y tengan la confianza de que aquí la palabra no se negocia, ni se negocia el silencio, ni se negocia lo que se dice. Simplemente se dice lo que hay. La cosa como es. Yo estoy muy agradecida de tantísima gente. Quiero agradecer sobre todo a los que están en sus casas, en sus hogares, comparten este contenido a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo la señal de cable. También a los que están en redes sociales. En YouTube, por ejemplo, ya tenemos más de 6.000 seguidores. Esta es la gente que poco a poco va dando legitimidad. Hemos tenido un crecimiento a razón de 100 suscripciones cada día. Tenemos poco más de 140 mil vistas de los videos. Agradecemos a todos ustedes y por supuesto que compartan el contenido y que lo distribuyan. En todas las redes sociales estamos. También a la gente que nos escribe, periodistaeditfebles@gmail.com. Obviamente alguna gente que sepa que es un proceso, hay gente que nos han contactado, que tienen temas, preocupaciones, cosas que plantear y estamos intentando corresponder, por supuesto, a todas sus expectativas. Trabajamos con un equipo de gente limitado, por supuesto. Según vamos creciendo, por supuesto que iremos incrementando las posibilidades de responder de manera efectiva a las expectativas de tanta gente. Pero lo que ustedes sí pueden tener la garantía es que lo que hacemos lo hacemos con aprecio, con dedicación y con mucho rigor, procurando brindarles una información lo más apegada a la verdad posible. Debo decir que los programas, en cierto modo, para mí son como las personas, tienen su propia personalidad. Uno va poco a poco y ese programa va tomando el pulso, va tomando cuerpo, va tomando maneras. Y es eso que hace que usted sintonice la televisión y diga en un momentito, ese es el programa tal. ¿Por qué? Porque tiene una identidad, tiene un sonido, tiene una música, tiene una forma, tiene una estructura. Este es un programa que se gestó de manera rápida, durante 23 días trabajamos rapidísimamente y yo creo que poco a poco en este mes ha ido perfilándose sobre lo que es. Y la gente puede percatarse. Hubo un programa que está situado a mitad de la mañana. Yo decía que la verdad se puede decir a cualquier hora, se puede compartir también, por supuesto, a cualquier hora. Quiero agradecer a toda la gente que hemos invitado a este programa y que han estado dispuestos, a los que han solicitado ya entrevistas, a muchísima gente. Hoy, ayer me encontré yo con un joven artista que decía, mira, yo lo que hago es que canto y quiero entrar algún día. Me llamó la atención porque, bueno, no es de farándula el programa, pero queremos escuchar a los artistas. El muchacho está apenas comenzando. Le dije, ah, sí, pues mira, tal día vamos a escucharte. Hay gente que ha llegado de ese modo, que llega desde comunidades apartadas o que mandan mensajes. A todos ustedes, muchísimas gracias. Una de las ideas que estamos pensando es no limitarnos de alguna manera a las entrevistas y al contenido de las imágenes informativas de cada día. Y eso, por supuesto, constituye un reto, tomando en cuenta que a esta hora de la mañana mucha gente ya ha discutido lo que está pasando en el día o lo que pasó anoche. De modo que probablemente nuestra mayor fortaleza sea brindar un contexto adicional a los acontecimientos nacionales. Estamos embarcados ahora en la realización de varias series, que son series de alguna manera en ciertas temporadas con temas específicos. Vamos a trabajar series con determinados temas, es decir, una entrega de 15 temas de un aspecto, otra entrega de 12 temas. A medida que pasen los días, yo les iré contando apropiadamente cuando esas series ya estén debidamente montadas, que son producciones de televisión hechas con la mayor calidad y digamos que de acuerdo, para eso he arribado a acuerdo con distintas personas e instituciones. En algunos casos con periodistas que sé que manejan determinados temas y en otros casos con instituciones que tienen interés en profundizar sobre determinados aspectos que tocan la vida de la gente. De modo que quiero comentárselo hoy porque esa va a ser una de nuestras características, que cada dos o tres meses estemos compartiendo alguna serie especializada, digamos que de 20 minutos, por ejemplo, cada día y que también pueda ser proyectada en redes sociales. Bueno, pues agradezco a toda la gente que nos está felicitando. Yo debo decir, para que sepan, hoy es el primer mes y dije, bueno, vamos a recordar de alguna manera el primer mes, ya hasta el año, hasta que cumplamos el año.
Es decir, después de ahora nos dedicamos a trabajar todos los días y no vamos a hacer un cumplemes todos los meses, pero hoy, por ser como un día significativo, porque en cierto modo marca esa adquisición de esa personalidad de la que les hablo, el programa está mucho más maduro, yo me siento mucho más tranquila y confiada, uno arranca, en cierto modo no tendría por qué tener dudas, y la gente te dice, ¿por qué dudas? Pero uno tiene siempre esa cosita en el estómago que te dice, bueno, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo vamos a salir? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eso a pesar de que he sido productora de programas de éxito durante la última década. Y he estado no solo conduciendo delante de cámaras, sino en la producción de programas. Pero hay muchos aspectos que cotidianamente, como periodista, uno no tiene que confrontar. Pensando más, por ejemplo, en el contenido, y otras personas se encargan del área administrativa, por ejemplo, de cómo va, de cómo marcha, de la organización, de la proyección, de la planificación. Y es algo que ahora estamos asumiendo de una manera conjunta. Y quiero agradecer a todos los que me han dado apoyo en este caminar, a los que han estado tanto en el equipo de producción, que sin otra cosa que mi palabra y saber que vamos a caminar juntos, han estado ahí dispuestos trabajando, a los que están empeñados trabajando en el área comercial, por supuesto, y a los patrocinadores que han comenzado esta jornada con nosotros, por supuesto. También quiero agradecerles al Banco del Progreso, la Cooperativa La Vega Real, el BHD, al Ministerio de Educación, también a los demás, las demás instituciones que con otro tipo, digamos, de acuerdos, son parte de este programa, unas 9 instituciones en total. A todos ustedes, muchísimas gracias y bueno, vamos a comenzar la jornada. Para el día de hoy he querido preparar un contenido en cierto modo diferente y el contenido de hoy está hecho para recordar quizás algunos de los momentos que yo identifico como memorables dentro de este programa o como momentos en los que uno se siente satisfecho y dijo, bueno, esto lo hemos logrado, tenemos que mejorarlo, pero esto es lo que tenemos. Hoy al final del programa, en el último bloque, vamos a tener la participación de la psiquiatra que es parte de ese equipo de colaboradores, a quienes también les agradezco su disposición de estar aquí cuando se les pide. Pero vamos a comenzar recordando nuestro primer programa, ese día que era puro nervios a esta hora de la mañana y este estudio estaba con muchos amigos y amigas a quienes les agradezco que vinieron a compartir la jornada, varios arreglos de flores que tengo disecados en casa recordándoles y gente que mandaba muchísimos mensajes. Y entonces la propuesta de este día tenía varios elementos, he escogido una primera parte de lo que compartía esa mañana y lo comparto ahora. Nace lleno de vida y la vida por supuesto se la dan ustedes, es un aliento que me compromete aún más y con la ayuda de este pueblo, con el aliento de muchísimos amigos, de gente cercana y no tan cercana que en estos días han llamado, han hecho llegar su mensaje diciendo en qué te puedo ayudar, me han animado a este ejercicio de comunicación que es la continuidad de muchos años de trabajo con ciertas novedades, pero lo fundamental sigue siendo lo mismo, privilegiar los datos necesarios para que los ciudadanos se forjen su propia opinión, defender el acceso a la información como un derecho fundamental de la gente, procurarlas con rigor, que sea este espacio una pequeña ventana creíble porque se diga la cosa como es. Vivir con un periodista es como vivir con un perro cazador. ¿Los has visto?
se te echan al lado con los ojos entrecerrados y moviendo apenas la cola para espantar alguna mosca. De repente, sin un motivo aparente, endereza las orejas, levanta el hocico como olfateando el viento y comienzas a oír un ronroneo que le viene de dentro, como si un motor se hubiera puesto en marcha. Después, no intentes detenerlo. Aunque esté lloviendo, aunque la noche sea oscura, nada de eso le importará porque saldrá con su vida y su instinto puesto sobre solo un objetivo, su presa. Los viejos manuales de periodismo, periodismo de televisión, periodismo informativo, y hay un curioso manual también de periodismo ruso, de televisión en Rusia. Uno vive como periodista en la misma medida en que tiene preguntas y dudas. Si dejas de dudar, si dejas de preguntar, y si dejas de investigar, significa que te volviste un fósil. El propósito de vida yo creo que ha sido siempre comunicar. Yo entiendo comunicar como dar parte de uno a los otros. Y dar parte de uno no solo a un otro determinado, sino a todo el que quiera apoderarse de eso. Entonces, pongo los textos aquí. Y ya me quedamos más de 70 años escribiendo. La tarea comienza recolectando información. Esos textos pasan a este cuaderno. Entonces ya se piensa en pasar a un plan y ya con esos pasos previos ya se comienza a escribir. Los periodistas estamos como en el centro de la escena. No porque seamos lo más importante, sino los que somos más vistos. Pero a veces le pasa al periodista que piensa que eso se debe a su importancia intrínseca. Por eso llega a sentirse que es más entre mucha gente. Un buen periodista es alguien que ha logrado controlar eso. Un mal periodista es el que se mueve estimulado por su vanidad. Crear es sacar algo de la nada. Y cuando uno ha sido derrotado, cuando ha tenido una pérdida y demás, y se recupera, sobre las nadas de la pérdida ha construido algo, su esperanza. Yo siempre he sido cultor y admirador de la esperanza y de lo que la esperanza hace en la vida de la gente. Tal vez porque me ha tocado contemplar muchos escenarios de esperanza o de desesperanza. Y siempre pienso que ese es el objetivo que debiera buscar todo periodista y todo escritor. No sembrar desesperanza, sino por el contrario, agarrarse de la poca esperanza que hay para potenciarla y para compartirla con los demás. Profesor de periodistas en América Latina, Javier Darío Restrepo, que era ahí capturado por la Universidad de Antioquia, hablando de lo que él generalmente hace, que es educar sobre ética, sobre periodismo. Podemos encontrar muchas cosas y referencias. Creo que este es quizás uno de sus mejores textos, escuchando sobre todo esa recomendación. Librémonos de la vanidad y de pensar que, claro, como el periodista es el que está comunicando, que es la información, y por supuesto llevar de algún modo esperanza. Decirle al poder, mire, hay límites, y ser de alguna manera oídos y escuchar a aquellos que no tienen posibilidades muchas veces de dejarse oír. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a estar recordando otro programa que tuvimos acá. El programa donde ese día, cuando comenzaba aquí precisamente el día 10, decía que la Procuraduría General de la República iba a dar a conocer los resultados de lo que ellos denominan concurso para escoger fiscales. Ese mismo día, en la noche, se producía, y el otro día yo les mostraba una fotografía cargada de mensajes. Se lo comparto cuando regrese de esta pausa.